¿Recuerdas cuando teníamos que darle la vuelta a la cinta para escuchar la siguiente canción? Ahora solo tienes que darle la vuelta a tu energía. Porque si contratas online tu plan de luz con Iberdrola, podrás participar en el sorteo semanal de una bici eléctrica de alta gama. Pásate a Iberdrola y participa. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si vuelas con Vueling a Estambul, tendrás mucho de esto. Y también de esto. Vuela a Estambul con la nueva ruta de Vueling y disfruta de dos mundos en un destino ideal. Entra en Vueling.com y reserva ahora tu billete. Muy buenas, bienvenidos. Espera un momentito, a ver si se escucha bien. Bien. Aquí está. Un día más. Vamos a seguir haciendo pinturilla. Tengo aquí al Giriman ya preparado para sacar los pinceles. Es aquí la paleta con los colores que usamos el otro día. Es la piel. Y el color azul. Que usamos un poquito de esto para potenciar el azul. Y vamos a hacer las sombras y darle luz a ese azul. Con los pinceles. Luz y el humo. Y vamos a empezar por mezclar cantor y negro para hacerle la sombra. Como esta mini va así, vamos a darle la luz. De aquí, de la parte esta de aquí, vamos a sombrear esto, al lado contrario. Pero a medida que lo vayamos haciendo, iremos viendo si necesitamos otro tono o no. Y que de primeras, voy a sacar dos pinceles. Esto me lo guardo por aquí. Ponemos esto un poquito mejor y ahora sí vamos a coger cantor y negro y lo vamos a diluir mucho. Vamos a coger uno a uno, perdón, pinceladas, limpiamos el pincel
poquito de mí. Puede que te salpique. No. ¿No? ¿Y qué tenía el pincel mojado? Hacemos negro. Y aparte es igual. Un azul, oscurito. Vamos a ver un montón. Así. Y vamos a sacarle casi todo. Entonces, vamos. Como esto va a ser la peana, la oscuridad le va a venir. Esto va a ser luz, por aquí abajo va a haber oscuridad y dentro también esta parte de porque luz, esta parte más oscura y que luego le daremos más luz. Y más sombra. Aquí va a tener luz, parte de aquí va a ser luz, aquí un poquito más oscuro. Y yo creo que de momento vamos a hacer lo que es la parte frontal. Y así veremos cuánto me quiero ir tirando. Vale. No vais a ver los colores, pero ahora pues aquí, ¿eh? Voy a mezclar blanco, el rich que digo, con el calor. Tengo dentro de aquí un poco de más rich. ¿Estás matando lobo? No. Cabras. Cabras con setas en los ojos. Cabras de piedra. Cabras de piedra. Vale, la primera mezcla del azul ya la veis ahí. El color intermedio. Y voy a ir marcando la luz. Hay un niño en Zelda. ¿Ah? Zelda. ¿Sí? ¿No te cuento? Pues con las tierras perturbadas estas aparecen un montón de pollos enfurecidos. Bien, sí, está guapo. Ataca. Está guapo. Los cacarico. Vale, pues lo que estamos haciendo es dar las primeras luces. Quiero que venga por aquí la luz, toda esta parte de aquí del pecho. Toda la parte está aquí que ya hemos dado. Voy a darle un poquito más. Esta parte de aquí es luz. Esta parte de la rodilla llena de luz. Y la parte de aquí, de la mitad. Hay que dar la primera luz. Y quitando todo el color interior. Aquí. En este lugar. La luz sigue por aquí. Y luego iremos revisando para frente. Esta rodilla. Y esta parte de aquí. La parte de aquí arriba, esto así, para que os hagáis una idea, el foco vendría siendo así,
como tengo yo ahora puesta. Pues bueno, aquí abajo no le daría, sí. Y el pie, la parte frontal. Luego ya haremos el bracito. Ahora vamos a mezclar un poquito más de este azul. Con un color todavía más clarito. Y repito, quedar pequeño. Si eres de tener una playlist de cada festival, let's go. Empieza a hacer una lista de todo lo que te vas a llevar en el October Tech de MediaMarkt. Porque ya está aquí el festival de las mejores ofertas en la mejor tecnología. MediaMarkt, 25 años siempre listos. Haz clic en el banner y aprovecha el October Tech. ¿Recuerdas cuando teníamos que darle la vuelta a la cinta para escuchar la siguiente canción? Ahora solo tienes que darle y la luego, vuelta a tu energía. Acabado, porque si contratas luces, online tu plan de luz con Iberdrola, podrás participar en el sorteo semanal de una bici eléctrica de alta gama. Pásate a Iberdrola y participa. Y eso será otra por ti, historia. Por el planeta. Empresa colaboradora pintado, con el programa Universo Mujer. Cangrejitos. Descansado. Porque no comen. ¿Puedes pelar los cangrejos, en serio? Peladora de cangrejos. Una chaqueta, tú chulo. Una chaqueta de caparazón de cangrejo. Muy buenas, Tomo. ¿Qué tal? Una chaqueta de caparazón de cangrejo. Eso es... Vamos a ver qué hacemos con la armadura. Corre, chingón. Meruviano. No. Pintando zombies. Guay, guay. ¿Cuándo los tienes que entregar? En febrero, ¿ah? Claro, bueno. Bueno, digo, queda tiempo. Bueno, no, es que da igual. Hay muchas cosas por medio también. No, ya lo sé. Por eso digo que tela. Bueno, tú puedes con eso, hombre. Quiero es dándole un poquito. Mm.
¿Cómo tiene? ¿Eh? Ha ido por un Stepsil. Sí, pues me está picando la mano. ¿Sigue lloviendo? Sí, sí, está lloviendo. Menos mal. Menos mal que sigue lloviendo. ¿Por? Igual se oye mucho. ¿Qué? A ver. No, no se oye. Mira. Es este el micro. Mira. No, se oye la voz, ¿eh? Si tú hablas, un poquito así. Pero tampoco. No, si tú hablas o algo, si está abierto el micro. Ah, o no. Sí, se oye, sí. Se oye, ¿no? Se oye que estás mochando ahí a muerte. Con una gile. Pura hostia. Yo soy tu madre cuando te caías y te decía y te pegaba encima. Pues esa soy yo. Con el micro nuevo mola mucho porque se oye casi todo. O sea, recoge mejor la voz, ¿eh? Me he estado escuchando antes en el vídeo. Se oye mejor. Se oye mucho mejor. Pasa que hay que configurarlo un poquito guay y ya está. Buah. Fatal, fatal. Vamos a intentar darle un poquito más de luz en el sitio donde tiene que ir. O donde yo creo que va a ir. Básicamente porque la posición de la mini es esta. Así que voy a ir viendo dónde va el máximo de luz. Voy a buscarme la imagen también y también me voy a hacer una idea. Yo soy a veces muy listo y no me voy fijando en lo que me tengo que fijar. Venga, va. Vamos a buscar a Guillermito. Guillermito, primero de Terra, ¿no? ¿Será este? O me escuchen los frikis de WhatsApp, pues me tiran, ¿no? Decir eso. Guillermito. Aquí está, Guillermito. Guillermito el hermoso. La audiencia te da al Joaquín Phoenix de Gladiator vestido de Guillermito. Apenas, La verdad es que la armadura es súper bonita. La armadura es muy chula. Ya que yo no soy muy devoto de 40, pero ya te lo dije, que este, el Guillermito y el león. Pero el león es todo más dorado. El león es verde. ¿Verde y dorado? O sea, es como este, pero no, ¿verde? No, el Dorn es que es el Dorn. El Dorn es el dorado, vale, que va como el emperador. ¿Qué ves esa? No me gusta tanto. No, es todo muy, igual. Muy y el león es el. La música es algo muy personal. ¿Cómo será? La familia de los. De... Ah, el de los Lannister. Es el Lannister. Papi Lannister. En el orden que quieras y descarga canciones para Lionel Jones. Lionel Jones. Johnson. Esa es la primera. Pero va con la capa morada, ¿no? Era blanca. A ver, sí, pero... Este es más bonito. Esta es más bonita porque
A ver, que sí, que tiene uno. O sea, a ver, es espectacular en sí la mini. Que va con la capa, lleva el escudo, ¿sabes? Pero lleva como más tela. No sé si me explico. Está muy chula. Pero la del tío este está muy ornamentada y me gusta mucho. ¿Y la del Khan? Hay un Khan que mola mucho, el Yagatai. Se va con la katana y lleva las pieles de... Bueno, eso es una pasada. Hay fanas mucho. ¿Del león? Mm. Bueno, tú no has visto la serie del mito. Ojalá hay súper guapo. Guillermito del Mus. ¿Y no se llama Guillermo? Guilliman no es Guillermo. Porque en su juventud llevaba melinas. ¿En Johnson? Sí. Hombre, me imagino. Pero ya está más mayor, ¿sí? Ya un heavy de dorada. De hartas. Ya. Ese, el Johnson este es rollo como un Uther, un Tyrion. El Dorne es el Turalion. Es una persona. Pero dime, venga, va. Si me tienes que. Si tengo que decir entre un pin y marca. Sí, vale, ese no, el otro. Bueno, el Fulgrim. El Fulgrim, el serpentillo. Es espectacular. Es espectacular. El serpentillo. Me encanta. ¿A quién no le va a gustar? Es que esta mini es una locura de verdad. ¿A quién no le va a gustar un Fulgrim de la. De la energía de Horus. De 40.000. A ver. No, de 30.000. La energía es 30.000. Ya, es que, a ver, lo de Warhammer, ahora que vamos aprendiendo un poquito de la historia, entre comillas, de la historia, o un poco de contextualizar los personajes, es que existe la era de 40.000 y luego la herejía, que es del año 30.000 en vez de 40.000. Son 10.000 años antes. Y mola porque hay personajes que se ven cómo están en el año 30.000, súper guays, súper chulos, y luego hay algunos que están súper corruptos. Y es un cambio de algún personaje espectacular. Fulgrim. Porque Fulgrim es como un caballero súper guapo, de armadura también dorada, ¿no? Creo y tal. Y luego no, lilacio, ya va de lilacio. Es lilacio, bueno, porque es de la legión esta, que van de los lilas. Y luego, pues es una naga. Parecido a una naga. Sí, o sea, es una naga. Es brutal el cambio. O el Horus. El Horus ya está corrupto en el 30.000. Está hecho mierda. Bueno, está corrupto, ¿no? Está hecho mierda, está hecho mierda. Está hecho mierda. Está hecho polvo. Que Fulgrim era el más bello, ¿no? Fulgrim es el más bello, es el equivalente a Sip, ¿vale? Mira, ves, así era. ¿Ves cómo lleva de lila? Se ya apuntaba maneras. Es que es. Y me pone una ala dorada y todo. La mano de la Aya. Luego que nos interesamos por personajes en sí, es... Sí. Hostia, esto es un brutal, ¿eh? Esta es la mini. Es que es súper bonita. Pasa
que vale 200 y pico de euros. 230, ¿no? ¿Qué dices? ¿Tienes ¡qué dolor! Tienes que saber pintarla muy bien. Joder, ya te digo, tienes que ir con... Bueno... Porque gastarte 230 euros para pintarla como yo la pintaría, pues... Eso sí que es herejía. Bueno, para mí es la más... ¿Esa la más bonita? ¿De 40? Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Sí? Sí. ¿No, sí. No, no la, la de esta de los secretos? ¿Tú es toda? ¿Y no te gusta más la de los secretos? No. ¿De ninguna de las tres formas? Ninguna de las tres formas. Y mira que son bonitas, ¿eh? Pero Fulgrim es súper espectacular. Uf. Ah, me has dejado muy roto, ¿eh? A mi gusto, vaya, no sé. ¿Cuál? La, ¿cómo se llama? ¿Guardiana de los secretos? Estamos hablando... Bueno, hay dos. Está, uno es el Secret Keeper. Espera, que estoy buscando la página de la web. 40. Creemos que lo que importa no es el destino, ni el viaje. Hostias. Bueno, se pueden usar en las dos, me parece. Bueno, son demonios. Keeper. Acompañando a las personas. Me saldrá por... Una vida contigo. Mira, Keeper of Secrets. Keeper of Secrets. Lo he dicho al revés, Keeper of Secrets. Una es esta, estamos hablando, que es la que le gusta. Bueno. Esta es una que le gusta mucho a Dae, que tiene tres variantes. Sí, tiene esa cabeza, luego tiene otra como... Bueno, ya bueno, sale, ahí sale. Sale las variantes. Sale las variantes. Y luego está el Fulgrim, que dice... Pero que dice luego la otra, que es un Daemon de también... Y luego, mira, 220. Y esta, Fulgrim... esta es la que dice Dae, que es la que más le gusta, que es, fue una edición que hicieron el año pasado como muy especial, y es una... Es una barbaridad. Para tener pues es un nivel de pintura increíble, ¿sabes? A ver, es una barbaridad porque hay un pavo que la está pintando. ¡Oh, sí! Quedamos viendo las fotos. Lo que hay en esas fotos no tiene nada que ver. Es lo está haciendo increíble ese chico. Dale ahí, dale. Ahora es... Pinta. Vamos a meterle la luz al brazo. No, primero. Vamos, si yo. Aunque no sé si tienen tamaño mínimo. O sea, máximo. En la Golden Demon esa. ¿Puedes presentar lo que te salga de ahí? O... Sí, claro. Deduzco. Porque mira, si yo tuviera un nivelazo así, yo presentaba Fulgrim con un diorama de. Yo qué sé. Hombre, imagino que pueden presentar. O sea, haría un diorama con Fulgrim. Porque no, me parece que es lo más espectacular que hay en cuenta a mí. Me voy a hacer una cosa. Me voy a sacar aquí. Me voy a picar aquí. Esto va así. La luz le va a dar aquí. Nah, ya tengo hecho el troquis. Esas figuras son una brutalidad. Y yo creo que, bueno, la Golden Demon tienen varios premios. O sea, tienen el premio al mejor. Si tienen de Kill Team y todo eso, es que se tiene que inventar. Se tiene que inventar premios porque cada vez hay más cosas. Ahora ya es el premio de la herejía, el premio de tal. Bueno, eso es bien. Ya sabes cuál dices, ¿no? Eso es que esa mini es brutal, o sea, la de Fulgrim es muy chula. Es como la de Sigvald. La de Sigvald para mí es más simple. Pero es mucho más simple. Es muy Sigvald. Simple, pero lo que puede llegar a hacerle al escudo. Sí, claro, si tienes el nivel, pues eso del miniaturista que te hace un espejo con un paisaje y además con las propias distorsiones. A ver, que se tiene dibuja en miniatura. No, a ver, claro, hay de todo, hay regular. No y... me digo. Es que, por ejemplo, el Sigvald se la pinta Flameo.
Claro. Hombre, obviamente, si esa mini la pinto yo, la desgracio. Eso está claro. Esa para él. Por eso digo que gastarte ese dinero, si no tienes un nivel bueno, ya no te digo mediano, te digo bueno, pues es un poco como tirar el dinero. No sé, a mí me daría mucha pena comprarme eso y luego pintarla yo. Ya. Esa para luego, pues eso, de pagarle a alguien que sepa pintar muy, 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 muy bien. Ya. Por preguntar, Sergio, ese tamaño de mini, ¿cuánto cobras tú por hacerla? Estamos hablando de que tienes una mini por lo menos... Lo pondrán. Esa es grande, o sea, es como un dragón, es como un dragón. O sea, para poner en contexto. Está conmigo. Más o menos, aproximado, ¿eh? No, tampoco... Qué asco de... Una orientación. ¿Te pone la medida? Sí, no, te la tiene que poner ahí, en la descripción. No pone la medida. Busca en Google, que seguro que sale. Tamaño de figura full green. Ya te digo yo que sale. Que tiene un ojo ahí en la hoja. Sí, madre mía. Bueno, tiene los ojos como Horus. Para que luego digan que no. Horus no está corrupto. No, ni vos. Mira, ¿eh? Entre 400 y 600. Más 200 que vale la figura. Pues 800. O sea, te dejas 1000 pavos en una figura. Bueno, si tú compras una miniatura de esas grandes, bien pintada, ¿cuánto te cuesta en una tienda de estas? Por ejemplo, cuando hemos ido, hemos visto bustos de Goku y cosas de estas. Sí, bueno, claro. Bueno, pero no son más grandes. No. Sí. Sí, bueno, a ver, 1000 euros de una figura, digamos, de estas grandes. Ya, de porque bustos, aquí se pagan mucho. Son casi a nivel. Claro, son casi a nivel. O sea, ¿cómo se dice esto? Tamaño. Es el cada uno. Sí. Que esos carros que te valen 1000 euros, pues claro. Ahora igualmente, no tendrá. O sea, claro, no lo pintan a un tío. No estarán pintadas a mano, aunque tengan muy buena calidad. ¿Los bustos, los hijos? Sí. Eso normalmente sí, porque se hacen bajo pedido. Sí. Por ejemplo, el que tiene. Sí, las que están en las tiendas no, porque están hechas ahí a modo. Tienes que pillar a gente del mundo guay. Por ejemplo, el busto de Vegeta que tiene el. Bueno, el joder, el rubio. Rubio. El busto ese está hecho bajo pedido. Pues son bajo pedido. Porque cuando fuimos a la tienda esta que hay ahí, que le robaron la. Decían, ah, sí, esas. Las tienen impresas o tienen ahí puesta una muestra y si tú la quieres, no te dan esa, no tienen más. La hacen bajo pedido. Pero cuenta lo que cuesta hacerlas. El tiempo que cuesta de hacerla ya solo la impresión. Porque esas ya te las imprimen directamente. Y seguramente pues tendrán variación. Oye, que esta pieza se le puede variar. ¿Cómo la quieres? Porque ya te las hacen así, bajo pedido. Y yo realmente eso me mola. Que las hagan así. Porque a lo mejor te ponen una mini del... Es de resina, ¿eh? Sí, es de la... Como en el caballito. Esta te la tienen que hacer. Pues está bajo pedido. Por eso vale lo que vale. Es que es... Es lo que te digo, que tú, por ejemplo, el busto ese que tiene Rubio, lo tiene Super Guerrero, pero a lo mejor tú en la tienda dices, no, quiero que me lo pongas con el pelo azul. Hombre, es que a ver, ya claro. Para, con lo que vale, se supone que esas cosas... Claro. Quiero que tenga, que esté en la transformación esta, o la peluca, que sea diferente.
Y eso, como son bajo pedido, pues vale. Pues esa, esta. Bueno. Yo voy a lo barato. A lo barato. A lo barato, yo. Sí, soy ¿eh? Niña de gustos simples. Simples. Y ya, sí. No vea. Pero bueno, fue eso, porque es bajo pedido, o sea. Es... saco esta de que te dije que mientras más se escapaban menos tesoro te dejaban. ¿Dónde vas tú? Que se van, claro que se van con su oro y sus velas. Que se va, me están robando. Ostras, yo tengo nunca pintas Dominic completamente igual. Sí, bueno, a ver, claro, a ver, intentadas que sean diferentes, no somos. No, pues, pintarla perfectamente igual no creo que se pueda. Creo que eso es imposible. Y aparte que imagino que también cuando pintamos así, si se pintan varias iguales, es en plan, voy a hacerle como una especie de algo distinto. Para que sean también un poco únicas, ¿no? Te han robado mi cara. Te han robado tu cara. Los fogonillos. Nada, puedes coger el saco. Sí, me vamos a quedar saco. Cógelo. De cochiflados, ¿sabes? Cógelo, que te dejaron una velita. Una vela. ¿No? ¡Un pegote! ¡Un pegote de roña! ¡Tanto un pegote de roña! Creo que deberías hacer una foto. Creo que es una pelotilla de la nariz que se ha sacado uno, ¿vale? Mientras escudriñaba mi bolsa. Un pegote de cera de la oreja del coco. Te han dejado esa porquería. Qué fuerte me parece. A esa jodida, ¿eh? A mí me cuesta un huevo. O sea, ya te lo digo yo. Que... Pero yo soy Hitler, tío. Que yo me he dado de hostias con un montón y reteniéndolo y estuneándolo para que no se vaya y he visto... He sufrido. Ay, ¿cómo me han robado? Ya te digo que esa es muy jodida. A ver si puedo entrarme un poquito. Y el perfilado es lo último que daré. Y así podré ver dónde están los... De momento, creo que... No me va lento. La luz. Voy a coger el otro brazo. Va aquí. Va de esta manera. Con lo cual, es en el interior de la mano donde más luz le va. Luego cuando lo monte un poquito, pues esta parte y esta. Ya, sí, claro, ya tienen hecho unos patrones de colores y ya van a pincho. Así. Sí, bueno, eso se imagino que cuando ya van a pintando a escala más grande... O aquello que pintan ya lo que son batallones y imagino que, bueno, aparte de guardarse las recetitas,
esa será otra. Eso yo lo voy haciendo también. Un poquito así. Lo que son. He usado esto y esto. Vale, de momento lo dejamos así. Esta por aquí. Y vamos a dar lo que es la luz en el otro. El contraste por detrás, que va a ser más oscuro. Como me enseñaste el otro día. Puede seguir lloviendo ya un buen rato. Si no pasa. Vale, me tiro un poquito de pan. Hay unas zonas que hay que escuchar un poco. Aquí esta parte de aquí si la se la mira de nuevo. Me gusta así. Ahí ves, y es lo que intento ir haciendo. Es lo que se debe ir haciendo. Esta parte baja. Y esta de aquí también. Y luego llevo una mochila. Pues la mochila esta. Y luego llevo un mochilote más. Como unas alas. Y que hasta que no estén puestas esas alas. Me van a dar un por saco. Increíble.
¿Y tu figura favorita cuál es? De 40.000. Esta es una, pero porque me gusta mucho. Me gusta mucho el Yagatai, es porque lo veo así rollo oriental y tal, y no pega, no pega para nada ese mundo. Bueno, también hay vikingos. No sé, me gusta mucho la que es la muerte resurrección, esa de la sordita, que van con el ataúd, con el con el cadáver y eso. Es que me parece impresionante. Bueno, el papamóvil. Sí, es que todo también, todo el arte de las sororitas también mola mucho porque es súper blasfemo, en verdad. Y a mí eso me mola. Me gusta la Celestín. Sí, es bonito. Es que, nada, me gusta mucho el no tengo ninguna sororita. Por eso me he comprado la sacerdotisa, esa, la novicia, esa, no sé. Porque me gusta mucho, no tengo ninguna. Y me parecen una pasada. Y luego me gustan los... El león me gusta. La figura de Horus no me gusta. Me gustan los guardianes, los caballeros. Ah, los castellanos. Sí. Que castellanos. Me gusta de 40, el caballo. Caballo robot. El cadiano. Ah, sí. El caballero cadiano. Esa que va con el montado en el caballo robot. Me parece muy bueno. Así, figura favorita, no sé, me gusta el necromancer ese que he pillado, el de los necrones, no sé. Tampoco estoy muy puesto en las figurillas de 40.000. Como no me sé muchas cosas del lore, tampoco es que me fije. Yo veo una y me gusta, ah, mira, está molada. Supongo que habrá algún Eldar guapo o se ve que hay de los Botán, pues me gustan los coches, de los Botán. Los Botanitos no, me gustan porque son enanos, pero tampoco los veo diferenciales, ¿verdad? Son muy parecidos. Pues. Mira, el ¿cómo se llama? El Magnus, el rojo. Ah, sí, también. El Vela, sí, que todos los demonios molan. Todos esos así, esas figuras me gustan. Son espectaculares. Sí, sí. Es así como los de Nargle y todos estos no me gustan tanto. Ostras, el caballero, el caballo, ese mugroso. El de la... El que parece un Nazgûl. Así... Ese es muy chulo. Muy buena filial, ¿qué tal? Aquí estamos. Avance, mira. ¿Qué te parece? Ya tenemos aquí también el bracito, más o menos. Ah, estamos dando luz por detrás, pero... Sin que sea tan luminoso como por delante. Con un tono más oscuro. Lo justo y necesario de el caballo ese que se va, que le va cayendo, sí, de la boca. Ese no sé cómo se llama. Y el otro, el señor de la plaga, ese. Señor de la plaga. El de las alas de insecto. Mortarion. Mortarion. Ese es una pasada también de chulo. El de Mortarion. Tiene el nombre, me parece. Ese está muy guapo. Pero prefiero el color que usamos para iluminar el azul. Era... Ahí, buena pregunta. Iluminar el azul. ¿Con qué iluminamos el azul? Con un color... Hostia, ahora me te va a castigar. Me he quedado en blanco, sí. Ahora me he quedado en blanco. Me ha contrarrestado ahí, pensando en figuras, de repente un color. Claro, esa ha sido dura, ¿eh? La has pillado, la guardia baja. Sí, refréscame la memoria.
La iluminada era azul, cogimos uno que era gris, ¿y un todo? Amarillo. ¿Amarillo? Un verdoso o un lima o algo así sería. Ahora mismo no me acuerdo. Pero algo que llevara amarillo o verde. Sí, el tirón de orejas, sí. Se lo merece. Tirón de orejas. Verde, gris, pálido. Verde. ¿Ves? Yo he dicho gris. Verde, gris, pálido. Pero solo se entiende que sea verde. Yo no entiendo. Verde, gris, pálido. Yo no entiendo los colores. Mira, dale. Este. Es este. Y seguro que ni es verde ni es gris. Es que seguro. Es un azul raro. Ya verás. Que no. Ya verás. Ya, vamos a buscar. Verde, gris. Ya verás. Es que no va a ser ni verde, ay, ni gris. Es que sí, que sí. Eso es verde. Bueno, es más gris que verde, verde, ¿eh? Verde, gris, pálido. Ahí no se ve. Ahí se ve muy diferente, ¿eh? La cámara. Sí, sí. Espera, vamos a buscar un equivalente. Yo lo veo más gris que no verde. Gris ágata, valencia, equivalencia. A ver si tengo la equivalencia. No. Insert. Hostia, pero... Grisar, ¿qué? Lo mismo, ¿no? Pues te lleva amarillo, ya, te lleva blanco. Yo lo veo tan distinto, sí, al azul. No sé, yo no entiendo. Pero se ilumina. O sea, es como. No le echas blanco, pero lleva verde. Lleva ya, azul. Pero. O sea, a mí me preguntas, y yo me pongo a hacerlo, por ejemplo, y yo te meto un verde gris, te buscaría un gris azulado. No, porque entonces a eso le estás echando blanco. Bueno, pues quitas. Ya está, pero es que esa es la gracia, ¿no? Que se vea azul, pero brillante, o sea, más claro. No sé, que no lo entiendo, no entiendo. Yo el tema de los colores no lo sé. No lo entiendo. Tampoco entiendo cuando hay veces que dicen, esto es verde, no sé qué, y no es verde, no es verde. Como la puta silla, la silla decías tú era verde, eso no es verde, eso es negro. ¿Y qué era, verde? La ¿Qué ponía verde en la tienda? Silla, pero no era igual. Verde. No, no, pero las de esas nuevas eran más silla, verdes. Eran verde. Más verde oliva, pero las nuestras son negras. Las nuestras eran verdes y siguen siendo verdes. Lo no que pasa es que verdes. Le ha dado el sol un huevo y no. Ya no se ven verdes. Se ven. No, pero entonces se verían más apagados que son negras. O sea, yo ahí el verde no se lo veo por ningún lado. Estáis locos los que pintáis. Es como ¿qué bicho es el que ve un montón de colores? ¿El camaleón es? No. ¿Qué bicho es el que tiene un montón de...? ¿De esto cromático? Sí. De espectro. Sí, bueno, falta un hervor. Sí, seguramente. Es que estáis locos, que veis colores donde no es verdad. Gris, verde. Verde, sí. Gris, verde, pálido. Gris. Gris. Verde, gris. ¿Por qué le llaman sombra gris al caballo de Gandalf? Porque es un blanco pálido, es un blanco así grisáceo. ¿No sabes, el verdad, por qué se llama sombra gris? Que por el efecto Doppler o algo. A ver, tolkieniana de mierda. Tolkien no sabía escribir cosas de Tolkien y tú no sabes leer cosas de Tolkien. Yo no sé leer cosas de Tolkien. ¿Y tú te has leído el Silmarillion? Bueno. Claro, dos veces. Twice. Te llaman sombra gris. Por las telas que deja. Esta es porque es la sombra de Gandalf. Va detrás. ¿Sí? Va detrás. De la sombra. Porque... cuando se van de aventuras, el Gandalf con su capa lo cubre. Sí. Por eso para que no le roben el caballo. Cuando sale corriendo, la imagen esa que sale corriendo ya con el caballo ahí a tu tipel, que se ve la capa del Gandalf ahí. Sí, pero ahí es blanco, ¿eh? Pues,
Ahí va. Y cuando va con la capa roñosa también le va el... Eso lo hace para que no le roben al caballo. Ese caballo está demasiado nuevo. Ese caballo es demasiado pepino. Ese caballo está muy nuevo. Es un meala. Un caballo así, en las tierras de Rohan, vuela. Lo ponen ahí con un montón de yeguas. Está aquí. No es mi vieja yegua. Yegua gris. Vale. Verde gris. Verde gris. Mira, si tengo un caballo en Dunyo, verde gris. Se va a llamar verde gris. Porque está en el bosque y se camuflará. Ah, mira, le pregunté a Sergio el otro día, mira, esto, ¿por qué pintamos los árboles de marrón? Porque la madera es marrón y no gris. Ah, no, coño, al revés, es gris, no es marrón. Porque es un efecto para engañar al ojo. Pero cuando tú dibujas, y esto lo he visto yo de gente ilustradora, a lo mejor en la pintura es diferente, porque entiendo que son cosas distintas. No, también, Sergio pinta el árbol de gris. Y, claro. O sea, lo que es el brillo máximo lo pinta él. Claro, es que son grises. Por eso. Sí que estamos muy mal, Sergio. O sea, nosotros, bueno, un día que vayamos a tomar algo, te vas a enterar lo que es bueno. Vas a descubrir la cantidad de fricadas que llevamos de tiempo. Verde gris. Verde gris no es una influencer. Oye, si jugamos el Señor de los Anillos, me haría un mago. ¿Cómo te vas a hacer un mago? Farber y sombra gris. Sí. El verde gris. Sí. Los magos azules, Radagast el pardo. Cada uno tiene un color, pues yo sé, el verde gris. Seré de menor nivel porque tengo dos colores y encima mezclado. Yo caeré en pink horror. Vamos a decir a Raúl. Raúl, una partida de. Yo seré de pink horror. Una partida del Señor de los Anillos. Raúl, buah. Le falta tiempo. Dan experiencia. Sí. Y por fumar hierba. Sí. Entonces el tío es el nivel maya. Está en una torre. En una torre con un látigo pegándole amor González. En plan, ¿qué tal? Tienes un bote vallejo verde gris, mira. Y está todo el día hablando. A mí me falta, pero mira, va a ser una compra. Obligada para la próxima vez. El tío se está todo el día hablando de Star Wars a Morgoth. Aquí está guau. La serie esta que habéis hecho del Señor de los Anillos es guau. Mira cómo él rompe a su suegra. Guau. Spoiler no, a ver si no lo ha visto la gente. Vaya. Pero como, o sea, que spoiler, si ya. No, Sergio no tiene mucho tiempo. No ha dicho, no, pero si ya salen por lados. Tiene que ser pálido. Está en todos lados, pero. Oye, ¿cuándo sale la de Arcane? Segunda. Arcane. Sí, Arcane. A ver. Este mes. Ya sé que es este mes. Ah, no. Noviembre. Ok, bueno, el mes que viene. El primer acto, el 9 de noviembre. El segundo, el 16. Y el tercero, el 23. Te lo digo para refrescarnos. Esa serie es crema. Muy buenas, Oscar, ¿qué tal? A ver, a Otomo ya sé que está trabajando con los zombies. ¿Vosotros tuve liar en que está? ¿Ya te has liado a pintar o qué? El otro día me dijiste, va, me voy a poner, pero... ¿Ya te has puesto o no te has puesto? ¿Y tú qué me estás haciendo, Oscar? Vale, vamos aquí. Este que es el lado que me falta. Tú estás con dos cosas ya. Muy bien. Ahí está. Voy a darle un poquito de color aquí. Esta es la parte de atrás. El Rey Planeta.
Eso es de los juegos de mesa que me dijiste. El Rey Planeta, no el Rey Capitán Planeta. Capitán Planeta. No sé si el Capitán Planeta llegó a Rey, pero yo creo que... No sé, tiene un tupé bastante molón. ¿El Príncipe de Polución se lo crujiría? Pero él tenía el poder del amor. Termina el diorama de los hombres bestias con los silvanos. Sí, lo he visto, lo he visto. Pensaba que ya lo tenías acabado. Ah, bueno, sí, que lo has acabado, es verdad, sí. Te has quedado en blanco, ¿eh? Ah, mira, de Girocuez del Ego, eso sí que lo he olvidado. ¿Ves? Eso está muy chulo, lo he visto cuando lo has puesto, que has puesto un montón de imágenes. Con las tablas y tal. Un montón de fichas, tío, un montón. El Rey Planeta, que le llamaban a Felipe IV. Eso no lo sabíamos. Eso no lo sabíamos, ¿eh? Ya hemos aprendido una cosa. Mira, una mini del Capitán Planeta molaría. Era azul y verde, ¿eh? Era verde y el verde, no, piel no, azul, azul, pelo verdoso y llevaba los guantes rojos, ver, el amarillo. Capitán Planeta. Pues... Mira, es verde gris pálido. No. Es verde gris pálido de piel. Que no, esto que sí. ¿Por qué está DiCaprio sonriendo al lado del Capitán Planeta? Que mueve una castaña, te parece, ¿no? Que sí, a lo mejor se inspira. Bueno, sí, todos tenían menos de 25 años. Ahí, la banda de Warhammer 40.000. Pues venga, a ver si te animas, tío, y terminas. ¿Ves? Si servían a Gaia. Claro, sí, sí. Al espíritu de... Es que, es verdad, mira, la Gaia ahí, todo hermosa con su vestido a lo Sansella. ¿Y esta quién es? Esta no lo sé. ¿Es la Capitana Planeta? No. No sé quién es esta. No sé. Está guay, ¿eh? Es como el Patriota. Se parece Miss Marvel. Miss Marvel. Aquí le vamos a dar el último toquecillo para que no sea muy fuerte el color. O sea, era Capitán Planeta y los planetarios. Y los planetarios. Sí, los planetarios. ¿Por qué? Alguna sí. Bueno, podría ser. ¿Quién te dice? A ver, eran dibujos un poco turbios. ¿Sabes el videojuego de Daniel de Capitán Planeta? Sí. ¿Lul? Sí, que hay cómics. Pues sí, cómics sí que hay. En el cómic vos los vi el otro día. ¿Y no me dijiste no? No, ¿por qué? No me ibas a decir nada. No sé, pero. Yo voy a hacer dibujos. Esto me va a gustar. Voy a coger una imagen. Entonces, ¿cuál es el lore de este señor? O sea. Ya volves, está entonces. ¿Y cuál era el lore de ese señor? Sí. Pero... O sea, ¿quién coño es Capitán Planeta? Pues es una... un avatar de Gaia. Es un avatar de Gaia. Que no es eso. Ay, es un... no. Vale, si tenemos la cabecita así, de la luz, le abrís toda el cerebro. Voy a oscurecerle por aquí. Que tenían el poder de la mano. Sí, lo tenía el indio. Hindú. No, indio del Amazonas. ¿Indio del Amazonas? Bueno, indio. Señor del Amazonas. Bueno, esos tipos de juegos así en plan artísticos, históricos, están muy chulos. Qué guapo con Lope de Vega, Calderón de la Barca. Y tío, por ahí un montón. Está muy guapa la idea, ¿eh? O sea, a nosotros nos van mal los juegos de rollo Zulu. Bueno, tú ya lo sabes, debería, y más tú que eres el que lleva todo eso. Las cartas son una maravilla. Que yo he flipado con las cartas que vienen en el juego de Star Wars, el Shatterpoint. He flipado con el arte cómic que vienen esas cartas, tío. Es muy chulo.
estoy guiando por él. Por la imagen de aquí. Me dio la caja de la reina de la Amidala, de la Padme, que viene con la. Con la que se disfraza luego de ella, la sale. Sale. Y hostia, qué guapo. Pues las tarjetas de juego y eso están muy chulas. Pues sí que están los brillos hechos con eso. Están hechos con esto. De la Warhammer usan esto. El club. Estoy usando el esquema de Warhammer. O sea, tú dime a mí. Eso no es verde gris para. No. Enseña. A ver. Sergio. Yo no estoy entendiendo nada, te lo digo muy en serio, ¿eh? Mira. Dice Dae que eso es esto. Verde gris pálido. Esto es azul celeste pálido. Pastel. Esto no es parecido a lo que tú has enseñado. No, porque te habrás cerrado. No es parecido. No se parece, no se parece. Yo no estoy entendiendo eso. Que no es igual eso, mira. Es gris azulado. Pero Warhammer tiene pero mi no mentalidad. Es, pero no es verde gris. Claro, pero ves, Warhammer tiene mi mentalidad. En plan, pues si es azul, pues un gris azul. No un gris verde. A mí eso me peta la cabeza. Mira. Pues tiene razón. ¿Ves? Esto tira más bueno, pero... abajo y tampoco, ¿eh? Es, no. El 0.65 es lo que más se parece. Y tampoco. Y es una indirecta. Yo estoy usando el esquema de la sí, cita, sí. ¿Eh? Porque el color ultramarine va. O sea, lleva el Fenrisian y el. Y este. El Blue Horror. Y yo el Blue Horror se lo voy a usar para el perfilado total y darle los puntillos de luz ahí. Pero el verde gris ese es. Yo creo que lo llamaría gris verde. Tiene más de gris que de verde. No, a lo mejor tiene más verde que gris. Sí, como los memes. Sí. No, no sé, igual tengo un problema en la vista, ¿verdad? Veo menos colores. Este... pues, eso es lo divertido. Aquí que te peleas como las ratas por un churro. ¿Qué color es este? Imagínate el suplicio que tiene que ser a mí enseñarme a pintar. No, porque ¿sí? Es como... como me hizo el Sergio, teoría del color. Pero yo le diría, pero si son todos iguales. Este azul es igual que el otro. Me está contando. No, que no ve colores. Yo que siempre especialista para todo. Para bien y para mal. Sí, lo divertido que es eso. Sí, claro, que te reírte de mí, ¿no? No, hombre, nos reímos juntos. Yo estoy al bueno. Las carcajadas. Le voy a decir al Sata que me cambie el apellido de Alayo. Que le pego. Porque estoy muy oscuro. Verde gris. Alayo verde gris. Suena a montar. Dice que ha conseguido enseñar a daltónico. Creo que podría. Es verdad, el otro día me lo dijo. Me estuvo contando de que tuvo un chico daltónico. Hostia, qué chulo. Que decía que cuando iba a por una cierta pintura, porque se hacían las pinturas,
para pintar ese color con X pintura, para él saber que eran esas pinturas. Y que claro, si faltaba una pintura, se volvía loco. Él le enseñó a hacerse los colores. Qué difícil. Con los primarios. Sí, sí. Lo estuvo contando el otro día, precisamente. Hostia, qué chungo, tío. ¿Pero se ha podido hacer eso? No, no, buen profesor, desde luego. Ada solo iría a tu casa a jugar con Marco. Perrete, ¿no? Y a acariciar los gatos. Sí. Si el perrete es una... Yo no, no me canso. Marco encantado, y los gatos también. El gato es Akira. ¿Y la gata cómo se llamaba? Sal. Sal. ¿Por pesadilla desde Navidad? Pues voy a empezar. Queda un poquito y voy a ir perfilando un poquito la armadura. Porque la mochila se la quiero hacer más despacio. Porque quiero retocarle algo de azul que me falta por. Y vamos a usar el Blue Horror, que la Gema también creía que era como el gris pálido. Pero no. ¿La serie esa de los tres cuerpos no tienes ganas de verla? Pues no sé qué decirte. ¿Y la película esta de todo en todas partes y por todas partes esparcido esa? No está en ninguna plataforma. Muy buenas, Steady. Vamos a banear. Mira, vamos a banear. ¡Yuhu! ¡Puedo bañar gente! Ya sabemos lo que es esto, ¿no? Acosador probable. Restringido. Eso porque ha tenido un montón de warnings, ¿no? Pero... ¡Ay! ¿Ves? Está ya que no se ha publicado ni en el chat. Mira, pues... Como no se ha publicado ni siquiera... No. Será aquí al lado, ¿no? Metal. ¡Hala! ¿Vosotras? Ha entrado un posible... Acosador. Acosador. Que ya el chat me lo quita. Ya, estoy. Bueno, en teoría hasta que no le haga. A quien no le haga el dorado, el azul no me interesa perfilarle. En las botas. Porque voy a manchar partes. Ya. ¿Me has parado yo, eh? Sí. Ya no llevo tanto. Esto de los bots, esto y toda esta mierda que hay ahora ya en Twitch, es una... Antes no pasaba tanto. Ahora ya...
luego nos repasaremos en un azul diferente, parte más oscura. Los deditos de la mano. Muy bien, Sergio. Venga. Hasta luego. Chao. No, no lo hago, pero pásamelo. Y luego lo le echo un ojillo. Así también lo veo de buena mano. Descubrir nuevas formas de disfrutar de tu música favorita sin anuncios, vayas donde vayas, incluso sin conexión. Solo estaréis tú. Pásame el link si lo tienes por ahí. Si no, cuando puedas por el Insta me lo paso. Ya sabes que a mí esas cosillas me gustan verlas. Y aquí está. Ahora me lo dejo marcado. En cuanto pueda, le echo un vistacillo. Pero de la nave. Vale. Un poquito aquí. Súper suave, casi no le estoy dando. Y los deditos de esta. Muchas gracias, Beliar, por pasarlo ahí. Luego le echaremos un ojillo. Y si no puedo, se lo daré el fin de que tengo más tiempo libre. Y ya te diré. Me había hecho ilusión de ver de que esta noche hiciera más fresquillo. Ya verás tú cómo va a hacer bochorno. El terrete corriendo. Sí. Me encanta un montón. Y el de Oscarte me estaba hablando de esto. Este chico no lo seguirás, pero es una pasada lo que he estado. Luego pues mírate la mini, está muy guapa la idea, o sea, más fácil para jugar con los muñequitos de Lego. Sí, sí, no, no, a nosotros nos gusta mucho el rol, Oscar, es que... Y estas cosas son, dan la vida. Ha subido bastantes partidas en solitario. Vale, pues iré echando un ojillo. O sea, es que yo no recordaba ni siquiera que... Mira, nunca lo hemos hablado, lo del canal tuyo, de... Pues sí. ¿Te di seguir? Ya no me acuerdo. Yo creo que sí. Ya, como he estado un mes y pico sin pintar ni nada. Ha estado súper chulo. Ya es que ni me acuerdo. Está guapo, que sí, la idea. Mucho. Sí. No sabes quitarlo. Yo creo que tengo... Yo es que tengo un móvil de verdad.
Yo solo tengo GPS, es un antiguo móvil. Ya, el ego sí que le cuesta, claro. El girocuez vale una pasta. Ahora se están cebando tanto con el precio de la cepilla, de Roll y todo esto. Es una locura. Ah. Esto es una porquería. Porque, mira el casco. ¿Vale? Tú ves ahí el casco del señor este... ¿Vale? Y tiene lo de arriba, típico de los cascos. Lo tiene azul. Vale, pues si yo miro el casco que yo tengo, tiene como un reborde. Mira. Eso no es de la matriz ni es de... ¿Vale? Esto de aquí sigue una guía para abajo, ¿ves? Por los dos laterales. Yo pensaba que suba dorado. No, porque dorado es la corona. No, la corona es verde. Es laurel. La corona es verde. Ah, tú piensas que es dorado porque... Porque tiene, la... tiene, claro, no, tiene... porque te confundes con el pelo, o sea... No, ves, aquí tiene un borde dorado. Sí. Pero yo creía que los de arriba también iban dorados. No, a lo mejor te lo has confundido al verlo cuando no lleva casco de rubito. Un rubito. Es un querubín. Rubiales. ¿No? ¿Qué acosa a mujeres? Ay, no. ¿Un piquito? A la Elda. Y me dijo, vale. Mal, mal, ¿eh? Chiste mal. Vale, yo padre, chiste de nada, ¿eh? No, ahora me van a banear el vídeo ahora. Me siento oprimida. Se lo repasaremos. Le pintaremos el bordecito interior de dorado. Me gusta. Mallas completas en distintas sesiones. ¿Ah? Vale, pues ya. Echarle un ojillo. Ya te digo. Vale, lo que sí que veo es que me falta un poquito de tono medio. Lo vamos a hacer con una veladura. Aquí. Un poco aquí. Otro poco aquí. Para que tenga un poco más de color, un poco más subido. Y me voy a dejar un poquito. Entonces, en esta sombrera. Y aquí ya estamos con la hierba de la comarca. No, vea, pío unos pedales y yo no fumo. La cuestión es que ha parado de llover y han ido, corre, corre. Ahora marcha. Podemos salir a fumar. Ahora, ahora. Saca la hierba del viejo Toby. Uf. Pero es que, o sea, en serio. Nos vamos a volver. Un día haré un directo así un poco piripi, ¿eh? O sea, es como pintaré con un carrito. Fumaré pincel. Mira, no fumo. Me uno. O sea, es que es un poco. Enipando pintura. A ver cómo está, hijo del empleado. No, este no. Chupando la mini ahí. Con un poquito de. De alcohol de 96 para que se deshaga un poquito la pintura. Ay, ay. Y chupando plástico. Hostia, tío, en serio, ¿eh? Menos mal que no he fumado, lo he dejado
y no tengo mono. Porque sí. Que si no, te digo yo que, madre mía, que salía aquí arriba. Ay, mojada, 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 mojada. Es más fuerte la chupada, que no llego. Estar mojada es algo natural. En serio. Usar lubricante para estarlo también. Durex. El sexo es mejor con lubricante. Me darle aquí. Estoy repasando ya. Quedan dos o tres minutillos. Si vuelas, ya no me voy a liar a hacer de color, ni voy a sacar el marrón a pasear para hacerme el dorado. Y también de esto. Me falta esto de aquí. Voy a repasar un poco la mochila. Pues, ya que estamos. Vuela un poquito más. Con la nueva ruta de Vueling y disfruta de dos mundos en un destino ideal. Entra en Vueling.com y reserva. ¿Es qué? ¿Eh? Qué malo. Y vamos a meterle con el color base. Ahora sí, nos vamos a ir viendo ya más seguidos aquí los directos, es mi intención. Os propondré un jueguecillo a ir haciendo cada mes o cada dos meses aquí en el canal, ¿vale? A ver si os gusta la idea. Es una especie de reto que me vais a hacer vosotros. Vale, lo voy a hacer por Twitter y por Instagram. Voy a echarlo a votación, todo vuestro. Vosotros vais a elegir colores y vais a elegir una miniatura de las que yo tenga en la lista. Y me vais a obligar a pintar esa miniatura de ese color. A ver si os mola la idea. Así yo también voy probando a hacer cosas y colores nuevos y con más restricciones de las que tendría normalmente. Y que si os gusta la idea, pues a mediados de este mes lo iré moviendo un poquito, a ver si consigo hacer un mini reto guay. Y cuando vosotros queráis también, pues podéis participar con alguna mini que tengáis. Yo quiero buscar gente mínimo para poder hacer así unos retillos y que sea chulo. En plan de hacerlo cada dos meses o algo así. Tampoco que haya tiempo cada dos o tres meses. Que nos dé tiempo a pintar nuestras cositas y eso, y luego pues eso en plan chorra. Venga, va. Muy buenas, Raulian. Muchas gracias, tío, por la raid. Pues mira, aquí acabando ya el directo. Hemos dado las lucecitas. A ver qué os parece, chicos. Hemos hecho el Dometalli con los colores de la Citadel. Y aquí tengo el casco, que también lo podéis ver. Muy bien, Sergio. Y aquí tengo la otra parte. ¿Está? ¿Qué tal? Hablando de bultos. ¿Me permites? Sí. Está enseñando Skodai, ¿vale? Somos de World of Warcraft a tope y esto es un busto. ¿No es el tamaño? Pues uno. Pero Silvanas está detrás. 1-1. ¿1-1? Yo creo que sí. ¿Esto es 1-1? Sí. Será una locura esto, 1-1, ¿eh? Que mide 2 metros el pavo, ¿eh? Mide 2 metros, es un humano, un barro. 2 metros mide un elfo. 2 metros mide una elfa. ¿Y este hombre no es más alto que tu elfa? No. No. Este es más alto que Silvana. Este es... ¿No? Sí, los elfos de... De sangre son bajitos. Claro. A ver, los elfos... Joder, parece mentira que juegues algo, tío. La magia, no sé por dónde. Nada, mochila. A ver. Pero... Es muy grande, o sea... Las elfas de sangre son pocket. Sí. Son, miden 1,40, ¿vale? Vale. 1,60, ¿no? No, mira, te voy a decir lo que mide. ¿Cuánto mide Varian? Busca. Tamaño de Varian. No, son cosas del WoW y... eso es un bustaco que flipa. La Varian es el rey de... Bueno, quien no lo conozca, es el rey de los... De Ventormenta.
Lo iba a decir de los humanos, pero no. No. Es el rey de una no, zona. No sé cuánto mide, pero da igual, o sea, más o menos tienes que decir lo que puede. A ver, ¿que puede medir 2 metros? Puede. No, puede, pero... Un 88. Un 88. ¿Es como yo? Sí, más o menos. Los elfos, nada, pero es que los elfos del WoW, los altos elfos son bajitos. Los elfos... Depende. Los elfos de la noche son los altos. Son los altos del WoW. Que las mujeres están por los 2 metros y los machos, no sé, los machotes, 2.20. Están en 2 y pico. Sí, y los elfos de sangre. Los elfos de sangre son súper chiquititos. Que son los altos elfos, por así decirlo. Son muy pequeños. Son bajitos. Pero porque, bueno, están diezmados por la... No, que son pequeños, son más pequeños y ya sí, están. Sí, son más bajitos. Luego son un poquito más grandes los Noche Eterna. Es que en el WoW Belial los elfos vienen de los trolls. Son una evolución de los trolls. Entonces los elfos más salvajes, que son los elfos de la noche, son como muy directos de los trolls. Sí. Entonces por eso son tan altos. Los trolls en el WoW son 2.40, 2.50. No sé, son muy grandes. Son luego, muy altos. Los más grandes son los Tauren. Bueno, son un tipo de elfo fantástico. Son elfos como más... ¿cómo llamarlo? No, son más muy elfos... Primitivos. Muy bien. Bueno, los Nightel. No, los Nightel son los más primitivos. Sí. Los Caldorei. A ver, eso es un elfo por excelencia. Claro. Aquí estamos hablando que está muy corrupto. Ya, pero es que los elfos del WoW no se parecen no son del Señor de los Anillos. Se llaman elfos porque... Mira, que son elfos, coño, pero no son como los del Señor de los Anillos. No se parecen. Ni como los de Dungeon. No se parecen esos elfos. De hecho, en el lore de eso, del WoW, los elfos vienen de una raza primigenia que son los trolls. Es una evolución de los trolls. Los trolls tampoco son trolls. Y los trolls son grandes de cojones. Son otro tipo de trolls. No, no es el típico troll de tampoco del Señor de los Anillos. Exacto. ¿Es el troll que vive debajo del puente? Pues eso. Niña, ¿quieres nada? Claro, porque solo Tolkien sabía lo que era un puto elfo. Los elfos entonces de Tolkien tampoco son elfos, porque los elfos de la mitología nórdica no son así ni de puta coña. Claro. Vista es que ya si nos ponemos tiquismiquis... Son todo, pues, eso. Son adaptaciones de todo un poco. No sé, es como decir un unicornio, es así. Es que tú lo has visto. Pues sí, no existe, no existe. Cada uno los pone a su manera. Ah, el busto de Varian es que es una... Claro, sí. 1,88 m, pues ya, estuvo eso que mide 90 centímetros. Es medio cuerpo para arriba. Nadie ha visto un elfo, de verdad. Una vez que tomé unas setas y me las dio el elfo, ¿no? Sí. Puto elfo. Vale, pues con esto voy a terminar por aquí hoy, que ya me he pasado 45 minutillos. Y pues seguimos el viernes, si no pasa nada raro. El viernes vuelvo aquí a las 5:30, seguir dándole ya a lo que es la parte dorada de la armadura. Y darle el contraste con el azul y así veré si tengo que rectificar cosas del azul. Que obviamente pues habrá cosas que rectificar, pero de momento lo dejamos así y el viernes le damos otro colorcito más bueno. Pues nada, chicos, muchas gracias Raúlian por la raid y gracias a Belial por estar aquí, gracias a Oscarte también y todos los que habéis entrado con Raúlian, pues muchas gracias por estar un ratito. Así que nada, nos vemos el viernes, muchas gracias por estar aquí y un abrazo, hasta luego.